A ver, acá la que está y nos va a informar sobre estafas en el WhatsApp. Ay, sí. Hay falta de laburo y demás. Ahí está, ya está, Tatiana. A la parrilla voy, así te lo digo, Qué problema vamos yo a tener ahí, voy. Y quiero denunciar públicamente, ayer con Pierre Maya. Maya, no me dejaste nada de comida. No, te lo escuchando. ¿No te entregaste? Agarré las cosas, pero acá hubo muchos frentes abiertos, no me dejaron separarlo. ¿Vos sabés que de la señal no se puede salir con nada? Pablo fue. Pero yo llego a la señal, nosotras tenemos un escondite secreto. Maya, ¿dónde está la solidaridad de género? No, no, yo traté. Tatiana, ya somos como muy amigos a esta altura, muy conocidos. No los comprometas a ellos con la comida. Vos vas a volver y vas a comer todo lo que quieras. ¿Pero cuándo? ¿Eh? Bien. Acordate que es atemporal mi mensaje. ¡Volverás! ¡2024! Todo así para vos, mi amor. A ver, decime cuándo termina la cuarentena. ¿Me podés decir? Ay, por favor. Ahí fue, ¿no? Y yo tampoco te puedo decir entonces tu vuelta a la mañana, pero bueno. Bueno. Mientras tanto, guárdeme comida. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Cómo? Mientras tanto, guárdeme comida. Le vamos a guardar, vamos a poner en el freezer, ¿eh? No se haga ningún problema. Che, vamos al tema serio. Desempleo, IFE, ATP, estafas. ¿Qué temitas hoy, Datos complicados hoy, Todo pesadito, pero vamos a hacerlo liviano. ¿Qué es lo que está pasando con el desempleo? Era esperable, subió, creció mucho el desempleo durante la cuarentena, 13,1% es el índice de desempleo actual. ¿Esto en qué se traduce? 2.300.000 argentinos sin trabajo, Ari. Es mucha gente. Creció en relación al primer trimestre del año en 72.000 nuevos desocupados se generaron en el segundo trimestre a partir de la cuarentena. Es mucha gente que la está pasando muy mal. Estos son números que publicaba ayer el INDEC. Así que estamos hablando de la cifra de desempleo más alta desde el año 2004. Preocupa. 2.300.000 personas. Impacta más en mujeres, impacta más en jóvenes. Cuando uno hace el desglose y mira la apertura, el desempleo golpea más a las mujeres y a la gente muy joven que le cuesta ingresar en el mercado laboral. Críticos números de empleo y de actividad se conocieron ayer, así que esto como introducción y para saber cuál es el contexto en el que estamos. Porque mientras tanto, se intenta tomar medidas que ayuden a la reactivación económica, que ayuden a la generación de empleo, y vamos a hablar de algunas de ellas, si te parece. Sí, dale. Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa con el cuarto IFE, con la cuarta cuota del IFE. Se venía dudando hace ya algunas cuotas, se fue extendiendo, se pagaron tres. A fines de septiembre van a tener que anunciar qué es lo que pasa con la cuarta cuota. El IFE están planificando reconvertirlo. Hay distintas posibilidades. Una tenía que ver con la renta básica universal que se está discutiendo en el mundo. Pero la situación fiscal de la Argentina, Ari, no acompaña a crear una renta básica universal. Sería muy difícil. Se piensa también en un programa para jóvenes, para la juventud, que le cuesta tener su primer trabajo. Es una alternativa. Y ayer habló el ministro Daniel Arroyo. El ministro manifestó que el IFE tiene que ser a cambio de alguna contraprestación, que hay que hacer algún tipo de trabajo o que hay que estudiar, terminar el colegio, estudiar algún oficio, que el IFE se debería mantener siempre y cuando haya algún tipo de contraprestación a cambio. Así que en estas líneas es lo que se está pensando para convertir el IFE a partir de ahora. Quieren recuperar, perdón, ¿querés decir algo? No, me salía a decir, bueno, que está buena la iniciativa, pero por el otro lado, con esto de la pandemia, no hay mucha perspectiva de que eso pueda ser una realidad, ¿no? En este momento, porque por otro lado no podés hacer, la gente no puede ir a trabajar por lo que sea. Viene costando, realmente viene costando, así que dos focos principales para rescatar a quienes tiene que socorrer el IFE. Por un lado, hay un grupo de gente que cayó en la pobreza sin haberlo estado antes. Hay gente que durante la pandemia cayó en la línea de pobreza, entonces hay que salir a rescatar inmediatamente a esa gente que no alcanza la canasta básica. Por otro lado, estamos hablando de pobreza intergeneracional. En una misma familia
tres generaciones de pobreza estructural. Fuertemente hay que socorrer a esa gente que generación tras generación no puede salir del sistema en el que está viviendo. Así que son los dos grandes ejes en los que se está pensando para ver cómo se extiende el IFE. A fines de mes seguramente vamos a tener novedades, va a tener que anunciar Raberta, la titular de ANSES, cómo sigue la cuarta cuota del IFE. Pero también tenemos la sexta cuota del ATP, este programa para asistencia al trabajo que colaboraba con los salarios. Bueno, dos cuestiones. Sigue, viene la sexta cuota del ATP en el mes de octubre para los salarios de septiembre, con la misma modalidad que ya se había conocido desde la quinta cuota. Hay dos grandes ejes. Por un lado, los sectores que están altamente golpeados, los sectores más críticos de la población, de los sectores productivos, que van a seguir con el ATP como un subsidio para pagar salarios. Pero también aquellos que están un poco menos golpeados, que tienen una facturación similar o que haya subido un poquito en relación a la interanual del año pasado, pueden acceder a los ATP en forma de créditos a tasas muy bajas y en caso de que contraten gente, bueno, ahí ya se convierte en subsidio, porque una de las cosas que busca el ATP es mantener y generar el empleo. Así que las empresas que contraten gente pueden transformar el crédito en subsidio y no tener que devolverlo, ¿sí? Bueno, buenísimo. Iremos viendo ahí cómo dan los números. Y algo que enoja mucho, esto, enojan mucho las estafas, porque se están aprovechando de quienes más lo necesitan, Ari. Son estafas, viste que con todo el tema del IFE vimos muchas estafas, llamados telefónicos, mails, gente que te pide los datos. Bueno, en este caso se publicó una nueva estafa que llega por WhatsApp, que te dicen que fuiste seleccionado para cobrar el IFE, cuando en realidad no fuiste seleccionado. Entonces se aprovechan del más débil, el que no quedó dentro de las características por las que podía solicitar el IFE, y la gente se ilusiona con que las van a seleccionar. Mira, ahí lo tenés. Buenas tardes, somos de ANSES. Estamos tratando de tomar la comunicación con usted, bríndenos un horario para tomar el comunicado, muchas gracias. Y una línea más abajo, en general te contactan que es porque fuiste seleccionado para el IFE. Vos das un horario y te llaman por teléfono. Cuando te llaman por teléfono, parece que estuvieras hablando con ANSES. Te ponen la misma música, te hacen esperar para hablar con un operador, tienen toda la estructura montada para que vos sientas que estás hablando con ANSES. Te dicen que te van a ayudar en este primer cobro del IFE y te derivan a un cajero electrónico. En ese cajero te hacen hacer las operaciones de tal manera que se quedan con los datos de tu cuenta. ¿Y qué hacen con tu cuenta? Piden un préstamo. Piden un préstamo, se lo transfieren a su cuenta y el banco no tiene otra posibilidad, no te da otra solución que decirte tenés que pagar el préstamo porque diste los datos de tu cuenta. Hay un gran problema con esto, porque si encima de que no tenés un peso, encima de que no te toca el IFE, encima de eso sacan un préstamo a tu nombre y vos lo tenés que pagar, es una locura. ¿Pero es tan fácil sacar un préstamo? ¿Se asignan tan fáciles? Las veces que escuchás a gente conocida que quiere un préstamo, ¿es un lío? Son préstamos personales de 100 mil pesos, 80 mil pesos, 150 mil pesos que se sacan con los números de cuenta, con los números de DNI y tal vez a la persona estafada le hacen mandar algún papel firmado por WhatsApp. Hoy como no se está yendo en general a sucursales, todo se está tratando de automatizar, bueno, te hacen ir a un cajero electrónico, cargar datos, cambiar claves y en la necesidad y gente que tal vez en algunos casos es un poco más grande, en otros casos no entiende demasiado porque no está familiarizado con el uso, termina haciendo operaciones que los dejan en una posición muy vulnerable y los estafan. Transfieren el dinero que tengan, si de casualidad tenían dinero en la cuenta, se lo pueden sacar y encima piden un préstamo bancario que en algunos casos están preotorgados y se lo sacan. Una situación muy complicada. Y bueno, los bancos van a tener que también empezar a tomar medidas, ¿no? El banco que yo tengo me mandó un mail que no tenía más por una cuestión de seguridad, bla, 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 bla. Ahora que me hicieron acordar, hará 15 días atrás me mandó un mail diciendo que levantaban las redes sociales. Que no iban a tener más redes sociales y demás, que las estaban sacando, claro, porque si no, a través de esas redes sociales que vos estás como cliente y demás, te rastrean fácil y después vienen los problemas. Empezás a recibir mail, que el banco, que esto, que lo otro, y mucha gente que la agarran desprevenida o que es más confiada, cae. Bueno, entonces, algunos consejos para dar en este sentido, tanto de los telefónicos como de los mensajes que llegan por mail.
No crean en lo que están recibiendo de un número de teléfono, por más que tenga la fotito de acceso o la fotito del banco. Llamen directamente a las líneas que conocen del banco y pregunten, ¿es verdad que me dieron un crédito? Claro. O llamen antes y pregunten, ¿es verdad que me toca el IFE? Esa es la mejor solución, lo que estás diciendo vos. Uno, llamar al número que ya conoce del banco la entidad, no a un número que te pongan ahí. Básicamente, exacto, bueno, me parece que hay muchos que van a darle con el puño a la mesa hasta que lo atiendan y lo que sea, pero sí, en estas circunstancias de que hay mucha gente tratando de estafar, vale la pena, bueno, ser precavido y pecar de desconfiado, ¿no? Hay que cuidarnos mucho, Ari, no queda otra, porque hay gente mala aprovechándose de la vulnerabilidad de los que peor la están pasando. Y para cerrar, déjame decirte la última noticia que tenemos en torno al económico, es que ayer a la noche informaron la extensión de la imposibilidad de realizar despidos por 2 meses más. Esto iba a estar vigente hasta el 30 de septiembre y se extendió hasta el 30 de noviembre. Así que, fresquito, última noticia, no se pueden realizar despidos hasta el 30 de noviembre, Ari. Bueno, Tati, esta fue la información del día, muy, muy económica, así que si te parece nos relajamos, quédate mirándonos, mirando lo que vamos a cocinar. Ay, sí, me encanta. Bueno, me mire encanta la cocina, saludos a su perrito Come Cables, que esté bien él, a su familia, saludo a Jordan, su perro, entonces insisto, y mañana nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Mañana tengo una sorpresa para ustedes, mañana con una sorpresa, tengo un juego, sí señor, ¿hay tengo un juego? Juego. Bueno, mañana jugamos, dale, hola, me parece muy bien, te mando un beso grande, chau, chau. Muy bien, chicos.